Después, después, después. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Continuamos con nuestras movilizaciones. Vamos desde el año 2020 que las iniciamos. Y también queríamos, de alguna manera, responder, ¿no?, a la declaración que hizo ayer el alcalde de Vigo. Vemos que por fin se ha dado cuenta que están con un problema público, ¿no? Ahora venía diciendo que el problema de Vitrasa era un problema de una empresa privada, sus trabajadores, y ahora parece ser que por fin se ha dado cuenta que es un problema que implica a la ciudadanía de Vigo y que trae serios problemas. Y, respecto a las declaraciones que hacía ayer, en principio deberíamos decirle que se aclare de parte quién está, ¿no? Que se hunde el viento, se pone a apoyar a los trabajadores, apoyar a los empresarios, no sabemos. Su día nos dijo que teníamos todo su apoyo, ahora parece ser que ya el apoyo no es para los trabajadores. Que se aclare un poquito, a ver qué es realmente luego, cuáles son sus pretensiones. Respecto a lo de los horarios de los paros, pues sí, lógicamente vamos a tener unos horarios en los que haya repercusión. Tener unos paros a las 3 de la madrugada no tiene ningún sentido, entonces los vamos a hacer en horarios en los que haya mayor movimiento. Y ya lo veníamos comentando desde hacía meses, ¿no? Que esto se iría poniendo cada vez más complicado y que nosotros, lógicamente, hasta no conseguir solucionar nuestro conflicto, pues íbamos a continuar apretando de alguna manera, ¿no? Un poquito tanto con horarios como de 24 horas con el equipo de hoy, y bueno, se iba a ir endureciendo. Hablaba también de toda la repercusión que tiene en el tráfico de Vigo y que, bueno, que esto de alguna manera impide que haya una recuperación del servicio que había antes de la pandemia. Pero se le olvida que Vitrasa ha hecho una serie de recortes desde la pandemia de los que ha sido partícipe el Concello.
decidido hacer lo que ha tenido mi casa. Entonces, no entendemos cómo es posible que haya una recuperación si a día de hoy tenemos menos líneas en la calle, menos autobuses, menos frecuencias, aparte de las huelgas o las movilizaciones que se puedan hacer, ¿no? La de por sí, un día normal, hay 72 autobuses que hacen menos vueltas que en la ciudad. Hay una línea que no existe y hay frecuencias que se han incrementado de media hora hasta una hora. Entonces, así es imposible recuperar el servicio. Y bueno, un poquillo a grosso modo, esta es lo que queríamos comentar. También hizo un comentario, entendemos que es un poco ilógico, ¿no? De que, bueno, iba a empezar a hablar de salario. Nuestro salario está claro, ¿no? El salario está publicado en unas tablas salariales que son públicas, pues todo el mundo lo puede entender. El salario de un conductor de Vitrasa a día de hoy son 1.300 euros. Es verdad que hay algunos clubes que se incrementan un poco, pero ese es el salario. Si a él le parece que es un gran salario, bueno, que hable de nuestro salario, que hable del suyo también, que hable de todos los salarios de las concejales del concejo y podemos comparar. ¿Hay algún paro más previsto ya convocado? Sí. Esta misma semana acabamos con este y la semana que viene tenemos otra vez una jornada de 24 horas, también con una manifestación que será desde Sanil hasta el barco de Castelao por la tarde, y habrá otro día con jornadas de paros parciales también en horario de tarde, de 8 menos cuarto a 9 y cuarto. ¿Tiene algún tipo de esperanza de que esto cambie a corto plazo o las expectativas son? Entendemos que esto tiene que cambiar, más ahora que por fin nos hemos dado cuenta de que es un problema público, ¿no? Sí, tiene que cambiar. Y hablaba Caballero de que hay que negociar, la empresa y los trabajadores tienen que negociar. Nosotros siempre lo hemos planteado así. Y quien se ha negado a negociar desde el primer momento ha sido la empresa. Vamos, nosotros hemos tenido claras nuestras necesidades de negociar. Hemos parado incluso en varias ocasiones las movilizaciones por sentarnos a hablar con la empresa y el resultado siempre ha sido el mismo, la empresa se ha negado a hablar con los trabajadores. Sí, igual, no hay ningún contacto. No hay ningún contacto, la empresa nos ha dicho que hasta que no tenga sus cuentas al día no va a sentarse a hablar de nada. Es complicado, pero vamos a seguir con la presión que tenemos que hacer. Si hay que tener aspectos al día, ¿qué significa esto? ¿Siguen en la misma pretensión de desplazar ese 8% de más? Ellos, la pretensión que tienen es esa. No sé, la reclamación que tienen enseguida fue de 31 millones de euros. ¿Consiguen ese dinero? Se supone que a nosotros nos van a poner el salario y van a llegar a acuerdos con nosotros. Y ese dinero es menor, es un palabra de la propia empresa. No sabemos dónde podemos llegar.